Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a nuestro canal Polifacética. El día de hoy traigo para ustedes un video muy sencillo, quizás hasta más pequeñito que en otras ocasiones, pero de algo que yo creo que es muy importante y que es la empatía. Quizás algunos de ustedes no lo sepan porque están aquí nada más por mis vlogs, o quizás otros ya tienen tiempo conmigo aquí en el canal. Y bueno, ya saben que la línea de este canal es salud, empatía y activismo cotidiano. Y bueno, esto parece que engloba muchas cosas, pero al mismo tiempo trato de que sea algo concreto, algo practicable desde el día a día, desde lo que hacemos todo el tiempo en actividades cotidianas de consumo, en cómo nos aproximamos al otro, en cómo tratamos a la gente y a otros seres vivos, etcétera. Y para entender mucho de esto, creo que es súper importante justamente hablar de empatía. Entonces, bueno, si buscamos definiciones de qué quiere decir, vamos a encontrar que empatía es una participación afectiva por una realidad que no necesariamente compartimos. La diferencia de lo que es empatía con simpatía, por ejemplo, es que simpatía es cuando sentimos este afecto, pero a partir de una sensación agradable, sentimos como confianza o que podemos relacionarnos con la sensación de lo que alguien más está haciendo, ¿no? Sientes simpatía cuando conoces a alguien que te parece que es chistoso, que es amable, y entonces es como ¡ay, qué simpático! Porque claro, te cae bien, ¿no? Sientes que hay como algo con lo que conectas. La parte de la empatía es distinta, porque la empatía no necesariamente es por alguien que te cae bien o por alguien que conoces. Puede ser por alguien que incluso tiene una forma de vida distinta a la tuya, o por alguien que ni siquiera es un humano, ¿no? Y esa es la parte como interesante con la que quiero conectar. Digo, también hay que conectar con los humanos, pero esta parte de sentir empatía nos permite hacer ejercicios en los cuales comprendamos o tratemos de alcanzar una comprensión sobre qué es lo que sienten otros seres vivos cuando están, por ejemplo, en las granjas, o cuando llevan una correa, o cuando les gritamos a un perro una orden, cosas por el estilo. Y el asunto de la empatía es tratar de ponerse en los zapatos o en las huellitas de alguien más para llevar una práctica más bondadosa, o una práctica que nos permita ser más productivos o útiles para el otro. En este sentido es que creo que necesitamos llevar vidas empáticas para poder ser capaces de aprender, ser capaces de comprender, por ejemplo, pues la situación de un ecosistema o la situación del medio ambiente, ¿no? No es necesario que yo viva, por ejemplo, en el Congo o en África o en diferentes lugares donde sé que la gente sufre por hambre, donde la gente sufre por condiciones de muchísima injusticia social y de pobreza, para que yo pueda comprender el sufrimiento y la dificultad que se lleva en estas condiciones. Y entonces, con base en esa comprensión, tomar decisiones respecto a de dónde compro yo mis productos, para tratar de hacer que sean cosas que no lleven una explotación, porque sabemos que hay muchos productos que se producen justamente en estos países, en África, en Asia, etcétera, ¿no? Incluso aquí mismo en México. Entonces, un ejercicio empático nos ayuda a resolver las decisiones que tomamos en el día a día para tratar de ser más justos. Pensar en la empatía o llevar una práctica empática nos permite ser más conscientes también de las decisiones que tomamos al día a día en nuestro activismo cotidiano, como decidir no alimentarnos de ciertos productos que implican una matanza para otros, que implican ecocidios de distintos ecosistemas en otros lugares, y nos permite también repensar qué es lo que estamos haciendo en nuestra práctica diaria que repercute en otros, en qué hacemos con nuestra basura, qué estamos haciendo con los desechos, qué estamos haciendo con la forma en la que empacamos y transportamos las cosas, y todo esto pensando en que no porque yo no lo viva quiere decir que no exista. Y entonces pensar en una reflexión empática hace que el eje o el centro de la reflexión no seamos nosotros mismos. Y entonces pensar empáticamente es un ejercicio para deshacerse del ego. No importa que yo no lo viva, no importa que yo no lo conozca, lo que importa es de qué manera esto está afectando a otra persona y cómo yo puedo coadyuvar o puedo incidir en estas otras realidades. Cuando hacemos ejercicios empáticos, logramos comprender que el chiste de relacionarnos con otros y de escuchar qué es lo que otros viven es tratar de comprender su situación
en un sentido en el que no se trata de ver quién tiene razón o quién está haciendo lo mejor o quién lo está haciendo de modo más fácil, sino quitarnos del centro, ¿no? Quitar el ego de creer que nosotros lo estamos haciendo mejor que el otro, ¿no? Incluso cuando son situaciones en las que no estamos de acuerdo. Es como tratar de comprender al asesino, tratar de comprender a Hitler o tratar de comprender a cualquier otro personaje en la historia que haya cometido delitos, y no porque al tratar de comprenderlo lo volvemos, le quitamos las culpas o le quitamos lo vil a sus actos, pero sí lo humanizamos y entonces comprendemos cómo es que se llegan a estas situaciones, ¿no? Este asunto de, a mí me gusta mucho decir esto, Hitler era un hombre que perseguía una carrera artística, estuvo en una academia de artes incluso, ¿no? Era una persona con muchos problemas con su padre, una persona que estimaba mucho a su madre, que tenía un pasado familiar y problemático con la identidad judía, y entonces cuando uno se pone en el zapato del otro entiendes de dónde viene. Eso no quiere decir que no haya hecho estos actos brutales, sin embargo, tener esta comprensión ayuda a ponerse en este otro sitio para tratar de entender cómo coadyuvar en una situación. Y esto ayuda a reflexionar, por ejemplo, con el veganismo, ¿no? Si nosotros siempre estamos tratando de ver al otro como una persona violenta que se come a otros seres vivos, como una persona violenta que no le importa cómo incide en un ecocidio por consumir Nutella o por consumir distintos productos, o cómo no ve cómo está dañando a sus propios hijos por darles leche o por darles huevo, etcétera, estamos enjuiciando a una persona a partir de cierto parámetro y de reflexión que nosotros tenemos en este instante, pero que el otro no lo tiene. Y entonces lo que nos toca hacer es ponernos en el lugar del otro, para empezar porque todos estuvimos en el lugar del otro, no todos nacimos sin comer productos animales, pero aparte eso nos permite tratar de encontrar formas y estrategias que sean más empáticas para que lleven una alimentación más bondadosa, por ejemplo, ¿no? Tratar de picar el ojo. Oye, ¿no se te ha ocurrido que la vaca también juega con sus hijos y que es como nosotros? Y como buscar otras estrategias, justamente. Nos toca recordar o nos toca entender que la comprensión es el ejercicio del recuerdo de nuestros propios defectos. Y es vital que en un mundo en el que nos encontramos con una gran cantidad de conflictos y de injusticias, quienes queramos hacer un camino hacia lo justo, hacia lo bondadoso, seamos los primeros que comprendamos al aquel que está cometiendo o que está participando en la barbarie, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, todo esto es para decir que creo que tenemos que aprender a hablar otros lenguajes, y quiero invitarlos a hablar el lenguaje de la empatía. Hablemos empatía y dejemos de enojarnos unos con otros solo porque hacemos cosas diferentes. Tratemos de entender que aquel que nos critica lo hace porque ve en nosotros algo que le recuerda de sí mismo lo que no le gusta, ¿no? Aquel que critica tu impuntualidad no es porque el problema seas tú, sino porque tiene un problema con el tiempo. Aquel que critica cómo te ves no es porque el problema sea cómo te ves tú, sino tiene un problema con la imagen. Entonces, tratar de justo ponerse en el sitio del otro, no volverlo algo así de personal, donde el centro somos nosotros, sino encontrar de qué manera podemos hacer que el centro sea el otro y la capacidad de compartir. Si te gustó este video, dale dedito arriba. Hace poco me dijeron que no es manita arriba, es dedito arriba, y tienen toda la razón. Si te gustó, dale dedito arriba. Comparte este video, déjame comentarios para saber cuál es tu opinión. Cuéntenme qué otros videos les gustaría ver. Estoy pensando que voy a empezar a hacer más videos que sean blogs o informativos, porque creo que soy más productiva haciendo recetas cuando las hago en blog, y a mí me gusta más hacerlo así que solo hacer recetas. Y por ahí me dijeron que les gustaría que hiciera un video sobre el antinatalismo, pero quiero saber si les interesa, para buscar un enfoque empático y respetuoso para hablar del tema. No sé qué más les gustaría escuchar, déjenmelo saber. Yo les mando muchos abrazos, estoy muy agradecida de tener su participación en este canal y en mis reflexiones y mi día a día. Y bueno, creo que eso es todo. Chao.